La gente se le acercaba en la calle, le contaba sus problemas, le pedía consejos y el senador les daba una respuesta. Pero Alejandro Navarro tiene sus propias preocupaciones por estos días. Todo por publicar en las redes sociales los aportes reservados que habrían recibido diputados y senadores en el último tiempo, emplazándolos a sincerar si algunos de ellos provienen de las empresas pesqueras. Un breve tuit que le hizo ganar enemistades en su sector político. Insinuó que era aportes de determinado tipo de empresa. Creo que él cometió un error. La interpretación ha sido de que todos los aportes reservados son sobornos y que todos los aportes reservados serían de Corpesca. Un desatino, dicen algunos, porque el mensaje aparece en medio de la polémica por los dineros irregulares que habrían recibido los parlamentarios Jaime Orpiz y Marta Isasi por parte de Corpesca. Las quejas de la nueva mayoría no se quedaron en palabras. Una carta firmada por todos los senadores de la coalición llegó hasta su oficina de la vicepresidencia del Senado este miércoles, solicitando que rectifique públicamente sus dichos. Que en estas condiciones, sin retractarse, claramente no cumple, no entrega las garantías para mantenerse en la mesa de la corporación como vicepresidente. Todos nos podemos equivocar, ojalá que el senador Navarro así también lo asuma y evite que tengamos que tomar otras decisiones. Una carta que llegó a las manos de Navarro en una semana donde se ausentó del Comité Político de la Moneda y del almuerzo de senadores de la nueva mayoría en el Congreso Nacional, dos signos de distanciamiento con su coalición. En la carta se asegura que si el vicepresidente de la Cámara Alta no se retracta de sus dichos, se le solicitará la renuncia. Podrían ser los mismos senadores que lo designaron en el cargo los que finalmente lo saquen de allí. Para el senador del MAS, la carta de sus compañeros de coalición es una sobrereacción y afirma que nunca los inculpó de financiamiento irregular a sus campañas, pero que su prioridad es cambiar la actual legislación. Creo que esto se pudo haber evitado si el 2003... hubiéramos aprobado una ley distinta, no hubiéramos metido la plata privada en la política. Y por tanto, yo estoy evaluando que el mecanismo para aquellos que ya no confían en mí o quieren que no continúe, bueno, es el mecanismo de votar la censura. Algunos en la alianza reconocen consultas del oficialismo sobre el apoyo a un posible voto de censura para Navarro, mientras que el gobierno mira con atención un conflicto que complica a su coalición. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.